Estos seguidores del jainismo se inclinaron por respeto para recibir al Papa Francisco, a quien visitaron en el Vaticano. Pertenecen a una antigua religión india que promueve la compasión y la no violencia a través del reconocimiento de la educación, el arte y la cultura. El Papa les habló de la responsabilidad que todas las personas tienen de cuidar la creación y la Madre Tierra. También les agradeció cómo tratan el planeta. A noi, a tutti, piace dire la Madre Terra, perché è quella che ci ha dato la vita e ci custodisce. Anche dire la sorella Terra, che ci accompagna nel nostro cammino dell'esistenza. Ma il nostro compito è un po' curarla come si cura una madre o come si cura una sorella. Cioè con responsabilità, con tenerezza y con la paz. Francisco mencionó que esta reunión los unía a través del ideal de que la curación y el cuidado de la tierra es la curación y el cuidado de toda la humanidad. Los jainistas regalaron al Papa un Tirthankara de su práctica espiritual que él aceptó amablemente, y miren cuántos se acercaron para saludarlo. Al final de la reunión, los jainistas no quisieron marcharse sin hacerse una foto con el Papa Francisco. Savior, I come, quiet my soul. Redemption's here, where your blood was spilled for my ransom. Everything I once held dear, I count it all as lost. Lead me to the cross, where your